Hola, ¿tienes un minuto? Si la semana anterior te hablé de la retención del talento, esta semana te hablo de una derivada, el secuestro del talento. Consiste básicamente en que tu empresa te haga invisible al exterior para que nadie se entere de que existes y así no puedan contratarte o, como pensarían algunos empresarios, robarte. En el post explico que la mejor forma de evitar que alguien se vaya no es secuestrarlo, sino empoderarlo. Y doy 10 claves específicas de lograr el Employee Empowerment en que la gestión de marca personal adquiere un peso importante. Quizás te preguntes qué diantres estoy haciendo vestido de deporte y abrazando árboles. Y no, el COVID no nos ha vuelto locos, pero esta limitación de abrazar a tus seres queridos la estoy supliendo abrazando árboles. No sé, dicen que transmiten buena energía, ya te contaré. Te veo la semana que viene y te dejo con esta imagen de un pino de tres ramas.